Hola amigos, mi nombre es Carlos Orgaz y vengo a presentaros una guitarra de Manuel Rodríguez. En esta ocasión tengo una guitarra FF Cutaway. Es un modelo, como veis, con la hendidura está aquí para tener mejor acceso a la mano. Y en cuanto a la construcción, la guitarra, bueno, pues como toda la guitarra de Manuel Rodríguez, son guitarras trabajadas en un proceso artesanal y en esta en concreto tiene el mástil de cedro, robusto, sólido, un diapasón de ébano, tiene un alma dentro también de ébano que le proporciona al mástil una rigidez especial y una consistencia importante. Luego tenemos los aros y la parte de atrás de ciprés, pero en la parte de atrás tiene un detalle que a mí me vuelve loco, que es esta parte de aquí, que le han puesto palo santo, que es un contraste entre el ciprés clarito y el palo santo oscuro. A mí me encanta, a mí me apasiona. Y luego tenemos la guitarra, que tiene la tapa de pino abeto, con una veta muy finita, muy estrecha, muy apretada, que es preciosa. Es una guitarra que de fábrica siempre va a venir con nuestro golpeador, para el flamenco fundamental, y lleva incorporado un previo Fishman Classic Blend, que a mí me parece súper atractivo porque tiene la opción de tiene un micrófono, entonces podemos mandarle más señal de línea o de micrófono, que sabéis que para el flamenco el sonido de la guitarra, de la madera, de las técnicas que ejecutamos, si solo está la línea, se nos queda un poquito pequeña, ¿no? Entonces con el micrófono conseguimos ese sonido natural de la guitarra flamenca. Destacaría también la afinación de la guitarra. Es una guitarra que enseguida que la he cogido, la he afinado un poquito y sonaba muy equilibrada. Tiene unos triples, a mí me encantan los triples que tiene. Tiene un sustain. Y unos graves, para ser una guitarra flamenca, importantes. Tiene mucho cuerpo, es una guitarra que tiene un sonido importante. Y en general yo destacaría el sonido, la calidad de los acabados y por supuesto muy cómoda, con un mástil súper, súper estrechito, es una guitarra muy cómoda. Vamos a poner un poquito, si queréis, el previo para que escuchéis cómo suena amplificada, que ya os digo, suena súper natural.